Hola chicos, chicas, animales de compañía, todas las personas o seres que estéis viéndome a través de YouTube. Os enseño hoy todas las cositas que tengo de joyería o bisutería, como lo quieras llamar, de la marca Fossil. ¿Vale? Es una marca que no sé si la conoceréis, bueno, sobre todo es muy conocida por los relojes que tiene, que suelen ser muy, muy aparatosos, muy grandotes, son muy chulos. Y bueno, las primeras cosas que tuve de esa marca son de... son charms, que se llama así, o colgantes, si lo queréis decir. Y esta es la primera de las cosas que tuve de la marca y que me encanta. Es una bola del mundo, digamos, una bola grande, vamos, un estilo bola del mundo. No sé por qué le digo bola del mundo, porque es una bola blanca y normal, ¿vale? Y el cordoncito. Esto también me vino en el pack, digamos. Y bueno, el cordoncito es de decir... ir de reconocer que no me ha salido excesivamente bueno de calidad, ya que por el precio que tiene, me costó o le costó a la persona que me lo regaló bastante. Se supone que esto es de cuero, pero se ha quedado como un poquito despeluchado. No sé si se puede apreciar en la cámara. Bueno, esta es la primera cosa. Y también ese día me cogí este colgantito que pone Fossil, no sé si se ve... porque hoy no sé qué pasa, que no enfoca bien la cámara, ¿vale? Y es una llavecita muy chula. Lo bueno de Fossil, o lo característico de esta marca, digamos, o lo de los charms, me imagino que lo conocéis, porque creo que Pandora también, otras marcas también tienen este tipo de colgantitos, que lo puedes abrir, ¿vale? Y lo puedes colgar donde tú quieras, ya sea una pulserita, un colgante... en el móvil, etcétera. Hay gente que lo pone en el bolso, en la cremallera del bolso y demás. Bueno, pues esas son las primeras cosas que tuve. Después me regalaron unos pendientes de esta marca. Y la verdad es que para no ser plata, no ser oro, sé que son muy caros, no me terminaban de convencer, así que me los descambié. Bueno, yo soy muy descambiona, ¿eh? Yo suelo descambiar mucho las cosas. Los regalos para regalar... para que me regalen, soy malísima, lo siento muchísimo, pero es que soy así. Entonces me compré esta mariquita, que es monísima. Jo, hoy no se aprecia bien. Esta mariquita muy chula, que por detrás también pone Fossil, ¿vale? Y me cogí este caracolito, que también es muy mono, me encanta. Vale, estas dos cositas. Bueno, pues luego yo después, pues siempre me ha gustado comprarme alguna cosita más. Lo que pasa es que esta cosita, pues bueno, no es que sea muy cara, pero uf, pueden costar desde 15, 30, 35 euros. Y para ser un colgantito tan chiquitito y demás, mirad cómo queda. Queda muy mono, queda muy así como un detallito muy original. Digo, bueno, pues a lo mejor lo puedo encontrar un poquito más barato. Y rebuscando por internet, por eBay en este caso... había una tienda en internet muy buena que tenían los charms de esta temporada, de este año 2013, súper baratos. Lo malo es que los envíos eran desde Estados Unidos y me costaba más el envío que los colgantitos. Así que dije, bueno, pues lo busco por eBay. Entonces encontré una página, un vendedor que los tenía de otras temporadas, pero es que a mí me da igual, a mí es que me gustan todos. Entonces, bueno, pues me cogí varias cositas que os enseño. Venían con su etiqueta y con el precio, ¿vale? El precio original, y como es de otra temporada, pues él los tenía más rebajados. Me costaron, pues, según, por ejemplo, este, si son 25, creo que me costó 17. Si en la tarjetita ponía 12, me costó 8 y cosas así. Pues bueno, está bastante bien el precio. Y me cogí... esta hojita estilo plateado, color plata, que de hecho yo creo que lo tienen, si no el mismo, uno muy parecido para esta temporada, y me encanta, queda genial para los colgantitos, queda muy bien. Me cogí otra llavecita, que esta me costó muy barata, por eso la cogí. Viene con un brillantito aquí adicional, queda muy chulo. Me cogí en color dorado, que no tengo nada en color dorado, o casi nada en color dorado, todo lo tengo en plata, me gusta más. Me cogí esta llavecita que viene una mariposa dentro.
Espero que se vea bien, porque es que hoy no sé qué le pasa a mi cámara. Bueno, sí lo sé. Le pasa que tiene una dueña que no sabe utilizarla. Y me cogí también este brillantito, que es muy, muy chulo, porque viene con esta perlita también añadida. ¿Vale? Y como último y joya de la corona, aparte de la hojita, esta bolita preciosa, que pesa un poquito, pero es que queda súper bonita, es que queda genial. Siempre que me la pongo la gente, ¡ay, qué bonito! Gusta mucho. Y bueno, he de decir que lo que me mandaron de eBay, me lo mandaron en bolsitas transparentes, de este estilo, ¿vale? Y luego estas cajitas, por si lo quería para regalo o demás. Que muy bien, vendedor de eBay, pero jolines, te he comprado 5 cositas, sé más generoso. Cuando lo compré físicamente aquí en España, me regalaron estas cajas tan súper ultra preciosas, que me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. He dicho me encantan, ¿vale? Son preciosas. Y yo las utilizo pues para meter joyas de fósil, de cualquier cosa, o para las barritas de masaje del Lash. Son geniales. Os enseño más. Mirad, tengo varias. Tengo esta en la tienda, es que son súper majos. Por lo menos la tienda que yo conozco de Isla Azul, de Madrid, son geniales. Y en esta me venía el pack anterior que os he enseñado de la bola. ¿Vale? Es bastante grande esta cajita. Oye, y cuesta un dinero, pues me la regalaron. Y luego, de este estilo, tengo, me parece, otros 2 o 3. También otra con un búhito y demás. Y yo utilizo para las joyas de la corona. Y para, pues eso, para barritas de masaje o, no sé, se pueden meter muchísimas cosas, gomas del pelo, lo que queráis, pinzas, etcétera. ¡Qué calor! Estoy muriéndome de calor. Me estoy derritiendo. Bueno, chicos, pues nada, os he enseñado ya todo lo que tengo de Fossil. Me seguiré comprando de esta marca porque la verdad es que me encanta. Ah, y deciros que, bueno, me regalaron también esta pulsera de plata, porque yo lo que quería con estos chiquititos, pues también hacerme para colgarme, vamos. A ver si lo consigo. Un momento. A ver. Ahora no lo consigo. Vale. Esto es para ponerla así. Mirad. A ver si se ve. Vale. Así me pongo varias cositas. La llavecita, el caracolito, la otra llavecita con así. Y queda súper chula. La pulsera, queda monísima. Que bueno, a lo tonto, pues que si 15 euros de uno, 15 euros del otro y la pulserita tanto, al final acaba siendo bastante dinerito lo que llevas en la mano. Pero bueno, vas comprándolo poquito a poco y bueno, lo tienes ahí pues para collar, para pulsera, para las cremalleras. Vamos, que a mí me encanta. No sé si vosotras tenéis también de esta marca este tipo de charms, o si no, de otra marca. Decidme, contadme en comentarios. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!